se dejaba ver en el cielo lo que serían próximas lluvias en la ciudad de Armenia y sus alrededores. Introspectivamente la tierra rugió y la Tebaida sintió el poder de la naturaleza, al igual que otros municipios de la región. Y ahora debemos, como lo hemos venido haciendo, proyectar la región y en este caso el municipio para que siga creciendo espiritual y económicamente, con calidad de vida para todos sus habitantes. Hoy en una conmemoración más, la número 24, de este suceso natural, me dirijo a los tebaidenses lleno de esperanza, recordando que ese día partió en dos la historia de nuestra localidad. Éramos un pueblo tranquilo, cálido, pequeño, con una población aproximada de 28.000 habitantes, y que debido al sismo y en medio de la confusión y las necesidades, creció sin medida, sin planeación. Se debía abrigar a cientos de familias propias de nuestra localidad y muchas más que por el hecho natural llegaron a nuestro terruño y fueron acogidas por nuestra gente buena y amable, como nos hemos caracterizado siempre. Se nos creció la familia y pasamos de 28.000 habitantes a más de 40.000 hoy. Y con este crecimiento aumentaron las necesidades. Por ello, se ha emprendido la tarea de fortalecer el respeto por las diversas denominaciones religiosas, apoyar mucho más la cultura, el deporte y la educación, actualizar la base catastral con el Instituto Agustín Codazzi, entregar un nuevo PBOT, Plan de Ordenamiento Territorial, y la nueva estratificación. Decisiones responsables para que el municipio pueda cumplir hacia futuro con inversión social que le permita al Estado local ir pagando la deuda acumulada por muchos años con nuestra comunidad. Pese a la adversidad, este gobierno de la Tebaida diferente está firme, comprometido y entregado en la recta final por consolidar unas bases fuertes que perduren y redunden en el bienestar para todos o de toda la comunidad tebaidense. Sigamos entre todos forjando una Tebaida próspera, una Tebaida alegre, educada, cultural y diferente, fundada en el crecimiento integral de todos nuestros habitantes.